La Liga de la Ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Vamos a estar hablando de tecnopolítica, de un tema bastante controversial. Sí, parece que debates como el del aborto producen algo que se llama una anti-red social. ¿De qué se tratará? Está para conversar con nosotros sobre eso nuestra especialista en tecnopolítica, Natalia Suazo. ¿Qué tal, chicos? Hola, Nati. Bueno, Nati, contanos, ¿qué es esto de la anti-red social? Les cuento. Les voy a mostrar varias imágenes que las produjeron Ernesto Calvo, un politólogo que está investigando en la Universidad de Maryland, y Natalia Arruguete, que está en la Universidad de Quilmes y en el CONICET. Ellos vienen haciendo muchos estudios sobre datos públicos de las redes a partir de temas de debate, en general controversiales y políticos. Les traigo un primer gráfico. Este gráfico es uno habitual de las conversaciones de todos los días. Este es de Tarifazo. Esta red, la amarilla, es el oficialismo, es, digamos, la gente que apoya al gobierno, y esta es la gente, la azul, digamos, la que apoya a la oposición. En este tema, obviamente, hubo mucho rechazo, entonces la comunidad de la oposición es muy grande y la comunidad del gobierno, como prefiere no hablar del tema porque es un tema controversial, es más pequeña. ¿Cada puntito es una persona acá? Son conversaciones. Conversaciones de distintas, digamos, de personas que se expanden, y en general lo que miden los puntitos son retweets, porque el retweet es una marca de adhesión. Cuando yo retuiteo algo, lo reafirmás. Lo reafirmo. O cuando yo likeo, pongo me gusta algo, reafirmo. Hemos hablado en otros programas que todo, digamos, lo que hacemos en las redes son reacciones emocionales. Si yo converso con alguien, si yo retuiteo, si yo likeo, en general lo hago con gente que estoy de acuerdo. Salvo en el caso que es difícil detectar automáticamente de la ironía, ¿no? Sí, la ironía. Bueno. Claro, qué difícil, cuando retuiteas, pero negativo. Claro, por eso es importante, porque cuando nosotros, aunque sea irónicamente, hablamos de otro en las redes, le estamos dando un lugar, le estamos dando un circulito. Entonces, ¿vieron cuando se dice, bueno, hacerle una captura, pero no retuitees o no menciones a esa persona? Claro, para no amplificar. Ah, no sabía, se hace así. Para no hacerla crecer. Ah, mirá, digamos, mirá. Si uno... Pero es algo que nosotros indirectamente discutimos acá cuando a veces hablamos, por ejemplo, sobre pseudociencias, hasta qué punto mencionarla o no, porque a veces mencionarla es dar una visibilidad que no le quieres dar, ¿no? Exactamente, porque las redes, digamos, no están pensando qué hay dentro de ese contenido. La red tiene un funcionamiento estructural, el algoritmo hace que si vos lo mencionás de alguna manera eso crezca, porque la red no está chequeando qué dice adentro. Bueno, ahora un poco eso está sucediendo en Facebook, pero no es el caso de Twitter. En Twitter, que es la red más política de todas, pasa esto. La que tiene más como contenido agresivo, ¿puede ser? Sí, y también porque sucede esto cuando hay conversaciones, pero en general, digamos, se habla entre las personas que están en una misma ideología, que están pensando lo mismo. Esto es lo habitual y en general en todos los temas pasa esto, en la mayor parte de los temas. Ahora, este año pasó una cosa distinta. Aquí estamos con el... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta sobre la anterior nada más? Sí, vamos al anterior. Sí, tienes que hacer doble. Tienes que hacer así, espera, ahí va. No, esto, una pregunta. Sí. Estos que están acá por el medio, estos son conversaciones que han retuiteado de los dos lados, digamos, pero que son las menos. Son las menos. Las conversaciones entre ambos están en negro acá. Es bueno que lo hayas preguntado porque ahora vamos a ver algo distinto. Son en negro y son estas que están acá. Estos conversaron un poquito, digamos, y se mezclaron entre los dos bandos, ¿no? Claro. Porque probablemente, digamos, acá, por ejemplo, hay algunas autoridades, digamos, gente muy importante de esta comunidad, que alguien de acá le respondió y entonces conversaron, ¿no? Eso pasa cuando se pasa de un barrio al otro. Acá está el puente entre el barrio, pero es un puentecito muy, muy leve. Es angostísimo, es angostísimo. Y acá también pasó algo que alguien conversó con alguien dentro de la misma comunidad. Pero nada, ni siquiera lo vemos, ¿no? Están muy separados. Muy separados y además es muy densa la red. Ven este color que es muy, muy... plano, eso significa que la red no es heterogénea, que se está hablando de lo mismo, que se retuitean las mismas fuentes, el mismo meme, la misma cosa. Cuando es muy, muy denso pasa esto. Ahora, vamos a lo que pasó este año durante el debate por la legalización del aborto. Esto, este gráfico es un gráfico muy, muy extraño. Hay muchas nubes, hay muchos colores distintos, o sea, hay como clusters diferentes. Bueno, fue una antirred en principio porque fue una red, si queremos, plebeya. Digamos, en las redes sociales, aunque pensemos que todo está distribuido, hay autoridades.
políticos, medios de comunicación, influencers, digamos, personas, claro, que llevan las conversaciones. Que marcan la agenda. Bueno, y que son nodos muy importantes en la red, todo pasa por ahí. Exactamente, todos los que hablamos, hablamos a través de ellos o pasamos por ellos para generar una conversación, positiva o negativa, para decir buenísimo o para decir irónicamente algo o criticarlos. Uh-huh. En este caso ustedes ven que hay muchos colores, digamos que la conversación no fue igual y que acá hay mucha conversación entre un lado y el otro, digamos, el esos puente, negros, digamos. Esto negro es que están conversando. Pero hay otra cosa interesante además, que la conversación se da en muchos lugares y que, digamos, la red es más grande, es más heterogénea y es más abierta, es más porosa, ¿no? Porque hubo conversaciones en lugares distintos. ¿Quién lidera esta red? El Verde, que el Verde son activistas pro aborto, uh-huh, pero son activistas. No hubo peso de autoridades, claro, tan fuerte. Autoridades me refiero a medios de comunicación, influenciadores, etc. Claro. Otra cosa muy importante que pasó es que en general, cuando estamos en las redes, compartimos muchos links, mucho contenido. Nos referimos a alguien que dijo algo, retuiteamos, compartimos una noticia y a partir de ahí comentamos. Acá pasó algo distinto. Las personas dialogaban entre sí con sus argumentos a favor y en contra, sí, pero el nivel de retweet o compartido, que en general está en un porcentaje del 20, el 30%, hacemos cosas con links de otros, sí, acá bajó muchísimo. Como fue que la gente creaba su propio contenido, daba su propia opinión. Exacto, creaba su propia conversación, uh-huh, y el nivel de referencia a otros bajó al 8%. Mira. O sea, bajó muchísimo. Entonces se generaban conversaciones entre las distintas personas. Al contrario de lo que era mi intuición, por lo menos, el, sí, debate del aborto no a pesar polarizó de ser muy polarizado, claro, fue polarizado, pero había mucha conversación. Bueno, esa es otra cosa importante. ¿Qué pasó? En cada partido político había personas a favor y en contra del aborto. Entonces, claro, no había una unidad, como suele pasar con algunos temas, que todos los del gobierno piensan A y todos los de la oposición piensan B. En este caso, lo que había era, dentro de los mismos partidos, de las fuerzas políticas, una heterogeneidad de opiniones. No estaban todos de acuerdo. Exacto. Y entonces la conversación se tenía que dar por otro lado. Por eso, cuando las militantes o los militantes pro aborto, pro legalización, tomaron el tema, lo monopolizaron, digamos, fueron las que, no lo monopolizaron porque fue heterogéneo, pero lideraron esa conversación, claro, porque en las fuerzas políticas había disparidad de voces. ¿Y esto no pasó con ningún otro tema? No pasó con ningún otro tema. Por eso es la anti-red y por eso esta es una investigación que a mí, cuando yo la doy en clase, cuando explico cómo funcionan las redes sociales, la quise traer acá porque es una conversación que a los alumnos, digamos, ¿qué te impacta de esto? A ver, nosotros solemos decir, hay mucha concentración, hay autoridades, las redes no son tan democráticas, son muy jerárquicas. Y cuando los alumnos ven esto, cuando la gente ve esta conversación, que es distinta, dice, yo puedo influir en la conversación, ¿no? Pero el nombre es engañoso, ¿no? Porque anti-red da la sensación de que es lo contrario a una red, cuando esto es lo que debiera ser todas las redes, que haya una conversación fluida de todos los lados, ¿o no? Bueno, ese es... Venimos también hablando de eso. Esta idea utópica que nosotros tenemos de las redes como la democratización de las conversaciones, que no es tan así. Venimos hablando también en los, sí, distintos programas de la concentración, las plataformas, cuando dominan un algoritmo, lo que hacen es querer que vos estés conversando de eso para que te sientas cómodo, no importa si el contenido es verdadero o falso. Claro. Eso hace que nos cerremos en burbujas, que cada vez estemos más encerrados en burbujas. Y esos efectos estructurales, además, los potenciamos con el efecto nuestro, el sesgo cognitivo de queremos que, digamos, sentirnos seguros, tener razón. Bueno, y por eso esta red cambió algo. Y es interesante también ver que estructuralmente la red no es democrática per se. Nosotros, si cambiamos la conversación, porque otra cosa que pasó con esta conversación fue que se habló de política pública, se dieron muchos números, los tweets, si lo tuviéramos tiempo para verlos adentro, eran tweets que hablaban de números de salud pública, de qué había pasado en otros países, ¿no? Se había salido de ese debate, vos tenés razón, yo no tengo razón, la ironía, la acusación, la violencia, y eso fue lo que cambió. Bueno, Nati, interesantísimo. La verdad que me volví fanático de las anti-redes sociales, porque quiero que haya más conversaciones así, que no importe tanto de qué lado, de qué bando estás, sino tus argumentos, tus opiniones, y que haya ese intercambio, ¿no? Súper interesante.